Muy buenos días. Traigo noticias para el capitán mayor Gonzalo. Muy buenos días, señor capitán mayor. Buenos días, señor mercader. Parece que vuestra merced tiene algo urgente que hablar conmigo. ¿De qué se trata? Traigo noticias. No es un despacho oficial, pero me pidieron que lo trajera. Es un asunto que le interesa a vuestra merced. El nuevo comendador está en camino. Joao Fernández de Oliveira. Joao Fernández de Oliveira. Ha de ser hijo del anterior comendador que estuvo aquí antes del infeliz Felisberto. De ser así, es un hombre influyente, amigo del marqués de Pombal. Aquí dice que viene solo, sin familia. ¿Será soltero? De cualquier forma, es necesario tomar algunas medidas. Ya cumplió con su misión. Gracias, mercader. Vuestra merced es muy generoso. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Joao Fernández de Oliveira. Entonces tenemos un nuevo comendador. ¿Un nuevo comendador tan pronto? Sí. Pero hace tan poco tiempo que el señor Felisberto cayó en desgracia. ¿Eso prueba que no ha sido perdonado por el rey? En caso contrario, no habrían nombrado otro. Parece que viene solo. Y dicen que es soltero. ¿Soltero? No puedo esperar para mostrarle mi lunar. Hija, ¿ya supo de la llegada del nuevo comendador? No, aún no me dijeron nada. Pues se le espera en cualquier momento. Ya era tiempo. El pueblo no puede quedar a la buena de Dios. Tienes razón. Tal vez le interese saber que es un hombre soltero. Vuestra merced me sorprende. Desde que perdí a mi novio ya no pienso en matrimonio. No sé por qué piensa que puede interesarme la soltería de ese hombre. Solo lo dije por decirlo. Hasta luego. Hasta luego. Soltero. Chica, escuché cuando llegó el sargento y dijo que el nuevo comendador también está por llegar. Y además dice que es soltero. ¿Y nosotras qué tenemos que ver con eso? Nuestra vida no cambiará nada con él o sin él. Pero puede ser que sea un buen hombre y haga la vida del pueblo mejor. Yo no confío en hombre blanco. Si hace algún bien, será para los blancos como él. Chica, hija, pues él se está muy amargada. ¿Y acaso tengo algún motivo de alegría en esta vía, madre? Pero vuestra merced no tiene esperanza. Y debería tenerla. Los orishá dijeron que vuestra merced será reina. ¿Reina yo? Solo de la ropa sucia. Ay, María, madre. En este mundo de Dios no hay reina negra. Los orishá no mienten. No dudo de los orishá. Dios me libre. Pero hay veces que dicen una cosa y quieren decir otra. Reina yo. Tiene gracia. Joan Fernández de Oliveira, el nuevo comendador del Tijuco. En nombre del rey de Portugal, don José I, vengo a tomar posesión de las minas. De ahora en adelante, soy yo quien manda aquí.
Bienvenido al Tiyuco, señor Joao Fernández de Oliveira. Manuel Gonzalo, capitán mayor del regimiento de caballería. Su servidor. Tengo el gusto de conocerlo, capitán mayor. En la corte portuguesa se refieren a su señoría con muchos elogios. Solo hago por cumplir con mi deber, señor. Si me elogian es por una cuestión de generosidad. Pero acomódese, señor comendador, acomódese. Pase y conozca nuestra intendencia, donde podrá despachar. Y además podrá presentarnos los despachos de nuestro señor, el rey Don José I, que lo confirman en el puesto. Tengo los despachos, señor capitán mayor. Pero ¿no existe una casa del comendador? Desgraciadamente todavía no. El antiguo comendador pensó en construir una, pero no lo hizo. Más tarde volveremos a hablar de ese pormenor. Yo también tengo mucho gusto en conocerlo, señor comendador. Soy el sargento mayor Cabral. Conozcan también al señor Manuel Pereira, la señora Guiomar, su esposa y sus dos hijas Joaquina y Gracia. Buenos días, señor. Señoras. Mucho gusto. En mi nombre y en el de mi familia, agradezco su gentil acogida. El señor Manuel Pereira dejó la corte portuguesa para establecerse en el Tiyuco. Me acompañaron durante todo el trayecto. Gracias a él, a su señora esposa y a las muchachas, el viaje se hizo más agradable. Yo me había decidido en ofrecerle hospedaje hasta que se estableciese en su propia casa. Pero ahora, señor comendador Joao Fernández, si me lo permite, me gustaría extender la invitación a los amigos que le acompañan. Le agradezco su empeño, señor capitán mayor. Yo le estoy muy agradecido, señor capitán mayor. Pero no podemos causarle tal molestia. Es que en este lugar no son necesarias tantas delicadezas de la corte, señor Pereira. Haga el favor de aceptar mi invitación. Lo hago de buen grado. Con mucho gusto. Entonces está decidido. Señor Bonifacio. Sí, señor capitán mayor. Conduzca a las señoras de la familia Pereira hasta mi casa. Las damas deben estar exhaustas después de tan largo viaje. El señor Pereira y el señor comendador irán enseguida, poco después de conocer la intendencia. Será una misión que cumpliré con mucho gusto, señor capitán mayor. He ahí una demostración de la justicia portuguesa. Mientras nuestro padre está allá esperando ser juzgado, ya nombraron al nuevo comendador. Guarde sus palabras, hermano. Hablar en contra de la corona portuguesa no le traerá ningún beneficio. Ve a la intendencia y ponle los ojos a ese comendador. Después vuelve y dime si es joven, si es mayor, si tiene buena presencia. Sí, mi ama. Ve pronto, negra. Entonces vamos. Como queráis, señor. Ahora que los despachos de su majestad están entregados, me gustaría refrescarme. A mí también. Será un gusto, señores. Vamos a mi casa. Mi esposa, la señora Cielo, nos espera con la mesa puesta. Veo que vuestras mercedes son los únicos que no salieron a la calle a ver de cerca al nuevo comendador. ¿Y por qué debería tener la curiosidad de conocer un hombre que ocupará el lugar que era de mi padre, ¿eh? Eso no es culpa del hombre, don Martín. Pues yo tampoco tengo ninguna curiosidad, señor. Nunca había visto a dos hermanos con un temperamento tan igual. Lo que pasó, pasó, don Martín. Señorita Paulina, lo que fue, fue y lo que será, será.
pues nunca voy a olvidar lo que el rey le hizo a mi padre. No bastó que lo arrestara, sino que además le quitó todo lo que poseía. No, don Martín, no he venido a hablar de política. Y además no acostumbro a juzgar las acciones de su majestad. Vine aquí por otro motivo. Estoy en falta con vuestra merced desde que llegué. Busqué noticias de vuestro padre y... y no son muy buenas, don Martín. Continúa en Lisboa en un calabozo. Y vuestra madre está siendo asistida por la familia. Y Clara, nuestra hermana, la encontró en San Sebastián de Río de Janeiro. ¿Tiene alguna noticia? He ahí el misterio, señorita Paulina. Fui a buscarla en la casa de la tía de vuestras mercedes, la baronesa. A la baronesa le costó mucho recibirme. Seguro que no podía creer que un simple mercader como yo pudiera ser amigo de sus sobrinos, ¿verdad? Y cuando logré hablar con ella, se asustó. No sabe de Clara. Hombre, ¿pero qué dice? Don Martín, la señorita Clara, vuestra hermana, nunca llegó a la casa de la baronesa, vuestra tía. No se sabe de ella. Chica, ¿cómo tardaste? Apuesto que vuestra merced se quedó hablando por allí. Nada de eso, ama. Un montón de gente, mucho movimiento. Oiga, había dos muchachas con su madre. Vestía como nunca vi. Con una peluca de este tamaño. Y a pesar de haber viajado tanto tiempo, todavía estaban bien peinadas. Parecía que iban a una fiesta. Y los vestidos, ama, unas armaduras así, que todavía me tienen impresionada. ¿Y el nuevo comendador? Ego, hombre, ama. ¿Cómo iba a ser? No seas insolente. Quiero saber cómo es, si tiene espinillas en el rostro, peor, marcas rojas acentuadas, tumores que indiquen la enfermedad. Eso no lo vi, ama. ¿Y el cabello blanco o negro? Tampoco lo vi. Tiene joroba. Ay, ni lo vi. ¿Pero qué fue lo que viste, negra idiota? Parece que estuviera ciega. Lo que vi es que tal vez no sea soltero como andan diciendo por el pueblo. ¿No? Vino con familia. Padre, madre y las dos muchachas lindas que le dije. Puede ser que esté casado con alguna. Puede ser. Tienes razón. No te quedes parada como una estatua. Ve cumplir con tus obligaciones. Sí, mi ama. Pruebe uno de estos. Ay, qué almuerzo, hija mía. Qué calor hace en esta tierra, santo Dios. Y dicen que el calor de esta región no es más fuerte que la colonia. Hacia los lados de Salvador en Bahía todavía es más caliente. Ay. Entonces los habitantes deben morir ahogados dentro de casa, pobrecitos. Entonces las gallinas deben poner los huevos ya cocidos. Pase, señor Amaro. Fui llamado por el capitán mayor. Adelante, señor Amaro, bienvenido. Hoy es día de fiesta. Señor Pereira, ¿ya conoce nuestro aguardiente? No, durante el viaje me lo ofrecieron, pero no quise probarlo porque me dijeron que da una cierta debilidad. Ah, entonces ha de ser hoy. Por favor. Gracias. Señor comendador. Prefiero tan solo un refresco. ¿Y cómo se toma el aguardiente? Yo trato de tomarlo de una sola vez, así. ¡Muérdeme, qué boca!
¿Qué le ocurre, esposo mío? Se me sale el hígado por los oídos. Ya se acostumbrará, señor Pereira. Disculpen que le pregunte, señor Pereira, pero ¿pretende establecer un negocio en este lugar? En la corte se habla mucho de la escasez de alimentos en las tierras de las minas. Quiero comerciar comprando grandes cantidades de alimentos y traerlos para acá. Pero qué buena noticia, señor Pereira. Vuestra merced sabe que acá muchas veces los bienes de primera necesidad son más raros que los valiosos diamantes. Mucho le agradecería, señor capitán mayor, si pudiera hacerle las presentaciones necesarias a mi amigo. Lo primero que haremos será presentarle al señor Félix Amaral, un mercader que trabaja hace años en la región y tiene conocimientos que le podrían ayudar. Se lo agradezco, señor sargento mayor. Hay mucho tiempo para conocer todo, señor Pereira. Siempre que se llega a un sitio desconocido, la urgencia es acomodarse. Vuestra merced tiene razón. Sin embargo, le ofrezco hospedaje por el tiempo que sea necesario. Yo ya había visto una residencia para el señor Joao Fernández mucho antes de la noticia de su llegada. Es una bella casa. Queda en una hacienda cercana al pueblo. En cuanto a mí, no se preocupe. Ya tengo vivienda. Ah, sí. Nuestro amigo Pereira remató a través de una tercera persona la casa del antiguo comendador Felisberto. Ah, debo felicitarlo, señor Pereira. Vuestra merced actúa deprisa. Sí. Es una excelente vivienda. Tan solo un poco alejada del pueblo. Como sé que aquí faltan viviendas, quise tener la seguridad de que mi familia estaría protegida. Bien, esto merece una celebración. Fátima. Señor Pereira. Válgame Dios. Violante, hija. ¿Vuestra merced se siente bien? Nos extrañó su ausencia. ¿No recibió el recado para ir a la casa del capitán mayor? El muchacho me dio el recado, pero yo tenía palpitaciones. Preferí reposar. El capitán mayor y la señora Cielo nos ofrecieron una bella tarde. Mm. El señor comendador es un hombre muy agradable. Ah, este jugo nos caerá muy bien. Yo también lo creo. Pero, ¿y el nuevo comendador vino directo de la corte? Debe ser afeminado en sus modales. Esposo mío, hablábamos del nuevo comendador. ¿Tiene modales afeminados? No. Se dice que viene acompañado de una familia. Entonces no es soltero como decía. No sé decirle. Solo digo que las muchachas de la familia que hicieron el viaje con él son muy bonitas. La más joven parece un camafeo. Ya sé. Entonces, si no es su esposa, seguramente será su prometida. Si lo es, tiene muy buen gusto. Bien, muy pronto lo sabremos. Creo que nos toca ofrecerle una bienvenida al nuevo comendador. Y cuando venga, sabremos si es casado, soltero. Y Violante saciará su curiosidad. Tiene razón. Es mucha curiosidad. No se trata de una curiosidad malsana, como insinuó mi madrastra, sino el saludable deseo del conocimiento. Es lo común entre personas civilizadas que conocen las normas de la corte. Está decidido, padre. Vamos a invitar al señor comendador para que venga a nuestra casa. Esa de colocarle hierbas a los buñuelos del cielo. Cosa mía, madre. Esto es para el sargento mayor. Pero vuestra se vive huyendo de él. ¿Qué pasa ahora? Hasta ahora he huido de ese hombre usando la cabeza, madre. Déjeme. Chica, al hombre no le gusta que la mujer lo engañe. Si llega a descubrirte, va a querer vengarse. Sé lo que hago, madre. Vuestra merced, espéreme esta noche. Con gozo, señor sargento mayor. Hasta siento calor solo de pensar que vuestra merced me va a buscar esta noche.
Es verdad, pensé que andaba huyendo de mí. El mes pasado parece que tenía problemas de mujer, luego tuvo urticaria. Ya yo estaba pensando en venderla de una vez. ¿Quién soy yo para huir de un hombre como vuestra merced? Libre me dio. Pero desde que conocí sus brazos me ha hecho una falta. Y mire lo que hice. Es para vuestra merced. ¿Qué es? Buñuelos del cielo. Lo hice con un secreto, mujer. ¿Y cuál es el secreto? Una sazón que dicen que hace que el hombre sea más fuerte. Lo hice para que vuestra merced me deseara más. Está muy bueno. ¿Y cómo es eso que fortalece la virilidad? Fue lo que me dijeron. Pero tiene un problema. ¿Y cuál es? Cómaselo con cuidado. Porque dicen que si el hombre, vuestra merced sabe, está pasado un poquito de la edad, el cuerpo no retiene el buñuelo. Póngase en su lugar. Yo estoy mejor que muchos jóvenes. Perdóneme. Solo para que vuestra merced piense en mí. Tome esta naranja. Para que pueda sentir mi olor. Bandida. Espérame esta noche. Este buñuelo está muy sabroso. Y ya estoy sintiendo un calor. Ya no resiste estas cosas. No digas idioteces. Ya vuelvo. Tiene mucha disposición, señor comendador. Aún después de viajar tanto, encontró fuerzas para pasear por el pueblo. Tengo ganas de conocer deprisa todo por aquí, señor capitán mayor. No se puede decir lo mismo del señor Pereira. El pobre cayó adormecido. Y con razón. Apuesto a que fue el aguardiente que vuestra merced le ofreció, capitán. No podría ser de otra manera. Se puso rojo como un rábano. Eso es cierto. Vuestra merced es soltero. Soy viudo. Mi esposa falleció hace poco. Mis pésames. Los recibo. ¿Y no está comprometido con ninguna de las señoritas de la familia Pereira? No, tampoco, capitán. Los conocí en el barco poco después de zarpar. Fueron los últimos en llegar. Parece que decidieron mudarse deprisa. Para vuestra merced debe haber sido más ventajoso haber venido para acá, sin ningún lazo, ningún compromiso. Las mujeres de aquí son muy ardientes, señor comendador.
Verdaderas yeguas. Vuestra merced me entiende. Con el debido respeto por las de familia, no me refiero a ellas. Me estoy refiriendo a las esclavas. Tal vez por haber nacido en una tierra tan caliente, ellas poseen un calor, un ardor que hace tambalear el cuerpo de un hombre. Vuestra merced me comprende. Claro, señor capitán mayor. Yo nací aquí en la colonia. Sé de la belleza de las mujeres de esta tierra. Y después de tanto viajar, vuestra merced no necesita una. Vamos a continuar el paseo. Señor comendador, cuánto honor. Conozca a María Morena, señor comendador. Siempre estará a la disposición de vuestras mercedes. ¿Van a entrar? Es tarde. Mañana debo madrugar. ¿Vamos, capitán mayor? Como quiera, señor comendador. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, señor comendador, ¿no le apeteció María Morena o no le gustan las negras? No, no me pareció muy hermosa, capitán mayor. Le agradezco mucho la presentación. Sorpresa, Violante. No esperaba encontrarla despierta. Tuve calor toda la noche. Necesité refrescarme y el agua de mi cuarto se acabó. Pues yo vine a ver si encontraba a su padre. No está bien. ¿Qué tiene? Un pequeño malestar nada más. Debe estar allá afuera. Pero me preocupa vuestra merced. Siempre con tantos calores. Es falta de esposo, estoy segura. No sea ofensiva. Solo lo digo para ayudarla. No mienta, señora Micaela, que Dios la está viendo. Vuestra merced solo quiere molestarme, es todo, y me lastima que diga eso. Entiendo perfectamente que por no haber tenido ninguna educación, vuestra merced no sepa que las mujeres de bien jamás sienten la falta de hombre, de novio, de cualquier especie de relación afectiva. Todo lo contrario. Solteras que son felices. Vuestra merced no sabe nada de la vida, Violante. A una mujer le hace falta un esposo. Solo las que no valen nada. Las virtuosas también. Vuestra merced lo dice de la boca para afuera. Porque diga lo que diga, no conoce a un hombre. Dígame, señorita Violante. Vuestra merced nunca sintió el deseo de conocer a un hombre. Como una mujer conoce a su esposo. Ahora sí se excedió. Le digo eso porque vi cómo le brillaban los ojos cuando se habló del nuevo comendador. He visto a muchas mujeres así, cuando era más joven. Guardan el fuego dentro de sí. Son amargadas como vuestra merced. Muchas terminan en la calle, sin hombre. ¡Cállese! ¡Fuera de aquí! Con placer me callo. Quédese con sus calores, Violante. Ay, María.
Martín, esto va a terminar mal. Vuestra Merced no sabe lo que estaba haciendo. Claro que lo sé. Seguro que estaba vigilando la casa de María Dolores. Oh, olvídela de una vez, ya basta. Paulina, cuando vuestra Merced habla, yo no dudo de cada palabra que sale de su boca. Vuestra Merced tiene razón en todo lo que dice. Pero cuando me doy cuenta, parece que mis piernas fueran caminando solas. No puedo dejar un día sin verla de cerca, Paulina. Hoy cuando pasé por la calle y vi su rostro, pensé que el corazón se me iba a salir por la boca. Eso le hace daño, Martín. En nuestra situación no estamos en condiciones de pensar en sentimientos. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos que descubrir qué le sucedió a Clara, nuestra hermana, quien desapareció en el trayecto a la casa de nuestra tía. Quiero decir que tenemos que luchar para recuperar nuestra posición. Ay, Dios mío, ¿pero cómo, Paulina? Nosotros somos jóvenes. Todavía podemos casarnos. Solo pienso casarme con Dolores. Pues cuando me case no será por amor, sino por la posición de mi esposo. Si no me caso con Dolores, no me casaré con nadie. Para vuestra Merced, tal vez esté bien así. Eres más fría. Pero yo vivo para mis sentimientos. Para mi amor por María Dolores. Y mi odio a esa chica. ¿Todavía piensas matarla? Yo prometí vengar a nuestro padre. Y lo voy a cumplir. María Dolores, vuestra Merced no está cumpliendo con la palabra dada. ¿Cómo que no, padre? Hace poco he visto a Martín pasando por la calle y mirando para su ventana. Solo lo vi cuando se acercaba. Como decidió tomar su camino, yo decidí tomar aire. Vuestra Merced es astuta, María Dolores. Siempre tiene una respuesta para todo. Yo quiero saber del pretendiente que traje esta casa. ¿En qué quedaron? En nada, padre. Ni él hizo la petición, ni yo lo rechacé. Si es por eso, si yo quiero mañana mismo, él acepta el compromiso. No, todavía no, padre. Es lo que yo decía. Vuestra Merced todavía piensa, Martín. ¿No ve que el señor Bonifacio es un hombre de garbo, de buen porte, mucho mejor que Martín? ¿Eh? Yo ya veo que vuestras Mercedes, los dos casados, me darían un nieto muy guapo. Solo deme un plazo y prometo cumplir mi palabra. Está dado, pero será corto. Palabra es palabra. Terminé. Ay, estoy temblando de los pies a la cabeza. Solo de pensar que va a recibir esta carta. Ay, pero es muy viejo, Isabel. Pero yo sé que tiene un interés especial por mí. ¿Vio cómo me miró esta tarde? No. No lo vio porque es una niña. Igual que vuestra Merced. Entonces vamos a ver. Vamos a ver quién es la niña cuando me esté casando con él. Con el velo arrastrando hasta el suelo. Yo, la novia del comendador. ¿Y María Dolores? No se sintió bien durante la noche. Puede ser del calor. Yo tampoco pude dormir bien. Sí, puede ser. Vean, hay un papel debajo de mi plato. Lo iba a guardar. Es una carta. Debe ser un mensaje de bienvenida. Señor Comendador Juan Fernández, quiero comprometerme con vuestra Merced. Firma su servidora Isabel. Esta niña va a enlodar nuestro nombre. Isabel, vaya a su cuarto. Inmediatamente, vaya. Perdónenos, señor comendador. Mi esposa solo nos dio hijas hembras. Y por lo que se ve, no sabe cómo educarlas. Voy a hablar con el padre Aguiar. Él me va a orientar. Qué vergüenza. No se aflija, señora Cielo. Las niñas son atrevidas, pero luego sientan cabeza. Si la cabeza no me diera vueltas por lo de anoche, tal vez considerara toda esta historia un chiste. Fue el aguardiente, señor Pereira. Yo no acostumbro meterme, señor capitán mayor, pero no sea duro con su hija. Las niñas en esa edad solo piensan en casarse. Después se aquietan. ¿Cómo las mías? De todos modos, hablaré con el padre. Isabel está imposible.
Tengo un asunto urgente que hablar con vuestra merced, padre. Venga conmigo hasta la sacristía. Señor comendador, ¿cómo pasó la noche? Muy bien. Y ahora me siento mucho mejor aún. El capitán mayor me ofreció una casa que me agradó mucho. Mi familia también quiere ofrecerle una recepción a su altura, señor comendador. Quisiéramos recibir a vuestra merced, a la familia Pereira, al capitán mayor para una cena hoy mismo. En verdad, esta es una tierra muy hospitalaria. Entonces, ¿acepta? Con mucho gusto. Estoy avergonzada hasta las orejas, padre. Dese cuenta, Isabel, a esta edad ya está pareciendo una atrevida. Pero es que yo quería... ¡Cállese o le corto la lengua! ¡Qué tristeza! ¿Qué le podrá suceder a una niña que desde pequeña ya se muestra así? Ay, padre, tiemblo solo de pensarlo. Tengo una idea. ¿Y si Úrsula, mi sobrina, le da clases de religión a Isabel y Ana todas las tardes? Úrsula estuvo en un convento, tiene una sólida formación... Eso sería una bendición, señor padre. ¿Acepta, señorita? Si es para hacer el bien. No quiero clase. Ni yo. Las únicas clases que debí haber prohibido, Isabel, fueron las que Dolores dio a vuestras mercedes enseñándolas a leer y escribir. Esos modernismos son los que desgracian a una familia. Yo nunca aprendí ni a leer ni a escribir. Por eso nunca perdí el recato. Disculpe mi impertinencia, señora Cielo. Pero si ellas usan los ojos para conocer la palabra de Dios, no hay nada malo en conocer las letras. No todas son como vuestra merced, niña Úrsula. Isabel y Ana asistirán a la clase. He dicho. Mañana comenzamos. Hoy quiero terminar de bordar este manto para vestir a la Virgen. Nunca se vio recepción tan apresurada. No se preocupe, ama, todo saldrá bien. Ay, Dios quiera. Oh, salgan, vamos. Esposo mío, creo que llegaron. Adelante, pónganse cómodos. Ya estamos en casa, señor sargento mayor. Toma los sombreros. Se ve muy pálido. ¿Se siente mal? Tan solo es un pequeño malestar. Por favor. Buenas noches. Con permiso. Peluca es deslumbrante, señora Guiomar. Nunca había visto una tan bien arreglada. Es así como se usa en la corte. ¿Quiénes somos nosotros para saber lo que se usa en la corte, no es cierto? ¿Cómo le ha ido? Parece que vuestra merced se está desinflando. Y vuestra merced está más gorda. No me venga con elogios. Yo que pensaba que vuestra merced todavía andaba con pantalones cortos. Pues sepa que ya tengo bigotes. Isabel. Todavía tengo un asunto que proponerle a vuestra merced, recuerda. Los asuntos son con mi padre. Es algo privado. Más tarde hablaremos. Me doy cuenta de que falta su hija, señor sargento mayor. ¿Está enferma? No, ya debería estar aquí. ¿Hija? No la conozco.
Quedó bien ajustado a su cuerpo, señorita Violante. Vea, la tela no hace ninguna arruga. Creo que esta vez acerté completamente las medidas. Tiene razón, señorita Elvira. Vuestra merced es una perfecta costurera. Fíjese en el detalle del escote. Sí, porque desde que la corona portuguesa prohibió los encajes lujosos aquí, las modistas nos valemos de la imaginación. Y fue tejido a mano. Tejido por mis propias manos. Es un primor. También se debe al cuerpo bien hecho de vuestra merced. ¿Qué cintura de avispa tiene? Las joyas. Nunca la había visto tan bien. Gracias, es muy educada. Ahora voy a bajar, los invitados ya llegaron. Saldré por detrás. Hasta pronto. Que Dios la acompañe. Escenas del próximo capítulo. Cómo me gustaría tener una falda, hermano. Una gran peluca, toda adornada con plumas de pavo. Pero vuestra se quiere ser blanca. Quiere volverse una hidalga. El capitán mayor me pidió que viniera. Yo voy a llamarlo. Hasta luego. Hasta luego. La señorita María es llena de gracia.